Más allá del impacto del Huaico de sobornos, en el caso Odebrecht y otras empresas brasileñas, vamos a hablar del impacto del fenómeno natural, de las lluvias torrenciales, de las inundaciones, de la gente afectada, de los damnificados. Parece que no queda parte del territorio nacional que no esté impactado por esta furia natural. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto que hay en viviendas afectadas, en personas que han perdido todo? Pues nos lo va a contar Roberto Ramírez, que tiene una crónica muy impactante, muy dramática, pero es la realidad, es lo que está pasando. ¡Se le llevó el puente! ¡Se le llevó el puente, Guaicoloro! ¡Se le llevó el puente! ¡Fuego! Esta es la sala. Estamos flotando sobre el agua. La furia de la naturaleza se desató en todo el país. Aquí en el centro de Chiclayo vemos una casa y una familia que no puede bajar porque el agua está inundando. Vamos a tratar de avanzar para llegar a ver qué es lo que nos están pidiendo. No podemos bajar, está lleno todo. Sequía en el sur, huaicos y temblores en Lima. Y en Chiclayo, la lluvia ha convertido cada calle, cada casa, en un mar de lágrimas y desengaño. Todos los políticos vienen cuando hacen campaña, de ahí se olvidan, porque este es un pueblo olvidado. Se han derrumbado las dos paredes de atrás. Las paredes están rajadas. Todo se puede caer. Son dos días que pasamos noches enteras botando el agua. Pero ahorita ya no se puede porque ya esto colapsó. En Chiclayo faltan motobombas. En Chiclayo llueve sin parar. Pero ya no hay agua potable. La gente, baldes en mano, se empieza a desesperar. La gente se empieza a pelear. Es la batalla por el agua. Tiene que esperar, pues, señora, tiene que esperar. No digas que todo estamos llenando, no digas así. Están llevando, no se salen de la cola, vienen, vacían su agua, su balde. ¿Cómo se va a quedar? Yo llevo mi manguera. Los desastres naturales dejan hasta el momento 24 muertos, 74 mil personas afectadas y más de 15 mil viviendas dañadas. Y ahora, en medio de piedras, lodo y torrenciales lluvias, también se desbordan las denuncias de corrupción. Denuncias, por ejemplo, de pérdidas de motobombas. Sale a la luz y nos convocan como pleno del Consejo Municipal para que regularicemos la donación de 7 motobombas, lo cual a nosotros nos pareció muy dudoso, por cuanto en la documentación que nos fue alcanzada dentro de la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad figuraban 11 motobombas. Si se supone que íbamos a regularizar 7 motobombas, ¿dónde estaban las otras 4? Si en Chiclayo acusan al municipio por la desaparición de motobombas, en Lima también han realizado serias denuncias en contra de las autoridades municipales. Había un proyecto que ha tenido presupuesto desde el año pasado de 3 millones de soles para colocar un muro de defensa ribereña justo en el Huaicoloro. Y este proyecto tiene 0% de avance de ejecución física. ¡Se le llevó el puente! ¡Se le llevó el puente, Huaicoloro! ¡Se le llevó el puente! ¡Fuego! Esta noche, en Punto Final, el país en emergencia. La falta de prevención y las historias de un pueblo desengañado de sus políticos. La alucinante historia de un pueblo que reclama flotando en el agua. Señores autoridades, no se olviden a nosotros, porque para la próxima no votamos por usted. Ya le aviso, no votamos por usted. El mueble de Pascual Juárez es una isla en medio de un mar de aguas servidas. Él es un ingeniero y tiene una casa de 2 pisos. Dice que ya se sabía lo que se venía, pero que nadie hizo nada. A Pascual Juárez ahora lo ahoga la indignación.
ya Senami había dicho que iba a ser 4 días de lluvia, que había un fenómeno de fenómeno de niño costero. Entonces las autoridades ya sabían eso. Y la primera lluvia debieron prevenir, porque desde la primera lluvia esto se llenó. En una entrevista en estas condiciones, también se desbordan emociones. Lo que siente, dice, es decepción. Los políticos, cuando están en campaña, ¿qué prometen? Nos ha prometido cambiar el sistema de desagüe que colapsa aquí. Nos ha prometido sistema de drenaje. ¿Ahorita qué se necesita? Se necesita, tenemos un pozo de bombeo, pero no funciona. Así como Pascual, hay miles de afectados en la región Lambayeque, personas que han muerto y personas que se han salvado de milagro. Mis padres. ¿Su papá solía descansar acá? Los dos, mis padres. Este es el dormitorio de mis padres. ¿Están mi papá? Lo van a operar a mi papá porque se ha quebrado el peroné, consecuencia de la vida. La casa de la señora Jovita también se ha derrumbado. Allí viven 5 personas, todas hundidas en un mar de desesperación. En el cuarto de su hijo, ni el teclado de la computadora se salvó. ¿Qué hizo? Cantidad, si es poco, más de 400 baldes, nada y vuelta, se inundaba. De nuevo seguía y se llenaba, de nuevo se llenaba. ¿Se cansó ya? Ya no, ya. En estas calles faltan motobombas. La regidora de la Municipalidad de Chiclayo, Liliana Barrantes, dice que dicha comuna recibió en donación 11 motobombas en el año 2015, pero que un año después descubrió irregularidades. En el mes de diciembre del 2016, ante la denuncia de los regidores de la oposición de la pérdida de una motobomba, que se alcanzó la documentación al procurador anticorrupción en ese tiempo e hizo la denuncia en el Ministerio Público con el fiscal Guevara Gilarmas, hasta la fecha no tenemos conocimiento nada de esa investigación. Dice que las motobombas donadas en el año 2015 hasta la fecha no han sido registradas en la municipalidad. Y nos convocan como pleno del Consejo Municipal para que regularicemos la donación de 7 motobombas, lo cual a nosotros nos pareció muy dudoso, por cuanto en la documentación que nos fue alcanzada dentro de la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad figuraban 11 motobombas. Si se supone que íbamos a regularizar 7 motobombas, ¿dónde estaban las otras 4? El alcalde, que intentaba darse un baño de popularidad, dice que en el presunto robo de una motobomba no se mencionó a su persona. Hubo una denuncia el año pasado de que se perdió una, el Ministerio Público lo está investigando, no acusaron al alcalde, simplemente a otras personas. Las 11 que están ahí, simplemente las estamos haciendo trabajar. Ya la parte documentaria y todo lo que es, se hará regularización administrativa oportunamente. Oportunamente. El alcalde indica que en el plano administrativo las motobombas están, desde el año 2015, en vías de regularización. De acuerdo al procedimiento administrativo, se tiene un tiempo prudente para la regularización. Lo importante es que el ladrón, un año. Es que el ladrón piensa que el resto es de su misma condición. Un año después. Por esa razón, simplemente hicieron ese señalamiento malhadado. Ahora, esas motobombas donadas por la empresa privada nos están ayudando mucho, y los regidores de oposición, ociosos, los vuelvo a llamar públicamente, ¿dónde están aquí en esta inmensa necesidad que Chiclayo vive? Después de un año se regularizó entonces. Puede ser medio año, puede ser 3 meses, eso no le puedo decir yo, eso lo sabe la gerencia general. Y mientras las autoridades de Chiclayo se pelean entre sí, Pascual ya se cansó de sacar con baldes el agua que inunda su casa. Las autoridades, donde hay un huaico, siempre habrá un teléfono celular. Un teléfono con cámara que grabará las piedras del camino. El lodo tuvo como destino, esta vez, la capital. El huaico se llevó el puente Huaycoloro y el barro llegó hasta San Juan del Lurigancho y el Rímac. ¡Se le llevó el puente! ¡Se le llevó el puente, Huaycoloro! ¡Se le llevó el puente! ¡Fuego! Cuando el lodo llegó hasta el centro de Lima, recién aparecieron las autoridades de turno para decir que se estaban tomando las medidas del caso. El regidor de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez, señala que se pudo disminuir los efectos del desborde
si la municipalidad hubiera colocado a tiempo los muros de defensa ribereña que él reclamó desde el año 2015. ¿Y por qué la municipalidad no puso estos muros de contención? Bueno, habría que preguntarle a los funcionarios municipales. Este video es de la sesión del 13 de agosto del año 2015. Se aprecia a este regidor preguntando por los planes de prevención ante un inminente fenómeno del Niño. Mi pregunta puntual en todo caso es, ¿cuál es el criterio de priorización que ha dado EMAPE en ese sentido? La respuesta del ingeniero de EMAPE, César Medina, fue la siguiente. ¿Por qué se ha priorizado estas obras y no, digamos, algunas otras obras que todavía tienen código SNIP? Estamos haciendo nosotros, en este caso, 29 proyectos de gran impacto social, porque son personas de mucha necesidad, y si el costo de una sola obra, de un muro de contención, nos puede costar alrededor de 4 millones de soles, en este caso estamos haciendo 29 lugares distintos los que se están beneficiando con este elemento. Núñez denuncia que la Municipalidad de Lima prefirió hacer casas solidarias antes que un muro de defensa ribereña por temas netamente políticos. A mi modo de ver, fueron priorizadas con un claro afán proselitista. Recordemos que justo en el contexto en el que el Consejo comienza a aprobar una serie de presupuestos para las casas solidarias, se encontraba en la campaña presidencial y Solidaridad Nacional tenía en ese momento una candidatura. Por su parte, la Municipalidad de Lima respondió que el proyecto para construir un muro de defensa ribereña necesitaba de una actualización, que se hizo un estudio de perfil y un estudio del expediente técnico aprobado en diciembre del año pasado, y que fue evaluado también por el Ministerio de Economía. Mientras tanto, se nos vino el huaico. Lo cierto es que para muchos una verdadera prevención no hubo. Y mientras el caudal del río crece, la gente señala que el caudal del bolsillo de algunos políticos también estaría creciendo y desbordando. Total decepción hay en todos lados. Pero volvamos a Chiclayo. Al lado de la casa de Pascual vive Jovita y muy cerca vive esta señora que con agua de lluvia pretende hacerse una infusión. No, no tengo dónde ir, caballero, no tengo dónde ir. No tengo dónde ir. ¿Y duerme mientras el agua está? No duermo, estoy ahí sentada. ¿Cómo voy a dormir con el agua? No duermo hace como los días que empezó la lluvia que no duermo. Ella vive en el 281 de la calle Francisco Orellana, en Chiclayo. Las autoridades que tanto dicen hacer deberían reubicarla. Las paredes están rajadas, todo se puede caer. Sí, todo va a colapsar, la casa va a caerse. Pero no tengo, caballeros, no tengo dónde ir. Su casa está a punto de caer y el agua a punto de hervir. Té para el alma, té para el frío. El frío que entra por los pies mojados y atraviesa la desesperanza. La misma desesperanza que se vive en la casa de Pascual o de Jovita. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Los tres viven acá? No, ya uno trabaja en Tumbes, el otro trabaja fuera de Chiclayo también. Uno sí, pero está durmiendo ahorita, está descansando porque hemos amanecido ayer y hoy día. Claro, ¿por qué no voy a llorar? Son mis cosas, mi casa. Quiera o no quiera, mi cuñada también se ha soltado de nervios ya llorando. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir adelante. La misma desesperanza que vive todo el pueblo de Chiclayo. Ya mientras caiga, caminar fuerte, también se puede caer todo, toda la casa. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, que vengan Excel a desaturar los buzones para que el agua pueda correr por esos buzones. ¿Ya han visto ratas en la noche? Hay ratas, hay gusanos, señor. Miren, gusanos que se salen. Y no, pues, señor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No nos hacen caso. Ya son 3 días que estamos acá. Este es el pueblo joven Saúl Cantoral. Sus calles están completamente inundadas y las nubes amenazan nuevas lluvias. Estas son las colas interminables por un poco de agua potable. Estas son las pláticas entre casas derrumbadas. Esta es la gente como Pascual que ya no cree en ningún político. Y este es el futuro del Perú caminando sobre el barro. Estos son, cuando llueve en el Perú, los gritos de ayuda. ¿Cómo sufre el país? ¿Cómo duele el Perú?
doloroso, dramático, cómo duele el Perú, decía Roberto Ramírez, y efectivamente ver estas imágenes nos generan además mucha indignación, porque quienes deberían estar ahí, que son las autoridades, no están respondiendo a la altura de la necesidad del poblador peruano, del residente peruano en cualquier parte del Perú ante este fenómeno natural. Pero vamos a ver en cifras qué significa lo que está pasando en todo el Perú. Las personas damnificadas a nivel nacional son 6.000, afectados 72.000, muertos 23, heridos 37. Estamos hablando ahora de las viviendas. ¿Cuántas han colapsado? 994. ¿Cuántas son inhabitables? 562, afectadas 15.000 viviendas. En cuanto a carreteras destruidas, 76 kilómetros, afectadas 375 kilómetros. Y en el caso de los puentes, destruidos 14 puentes, afectados 32 puentes a nivel nacional. Necesitamos a gritos infraestructura, pero necesitamos evidentemente autoridades que estén en el momento que se les requiera. Estamos hablando desde el presidente hasta el alcalde del distrito más pequeño.